Originalmente diseñada por David Dirtin, una eminencia en el audio profesional, la ASP4816 ahora viene en dos versiones, la edición Standard y la edición Heritage, que incluye varias funciones adicionales. Para mayor información sobre la versión HE, por favor mira el video correspondiente. En base al éxito obtenido con la ASP8024HE, la ASP4816 te brinda funciones increíbles y un sonido gigantesco en un tamaño compacto. Esto resulta ideal tanto para estudios profesionales como semiprofesionales. La ASP4816 es una consola inline completamente analógica que te ofrece todos los mismos beneficios de una consola grande. Las rutas de grabación y monitoreo están en el mismo channel strip. Esto obviamente optimiza el espacio requerido para contar con las mismas funciones. La consola está dividida en dos secciones, la de los canales y la del master. La sección de los canales incluye 16 channel strip idénticos. Los vúmetros de cada channel strip indican el nivel de retorno del DAW, pero podés presionar el botón MTR para ver los niveles de señal de micrófono y línea. Luego tenés el potenciómetro de ajuste de nivel del DAW y un punto de inserción balanceado para conectar procesadores externos. Cada canal tiene su preamplificador de micrófono clase A marca Audient, con botones de alimentación Phantom Power, filtro paso alto, inversión de polaridad, punto de inserción balanceado y señal de línea. Con una topología que te brinda hasta 60 dB de ganancia y un ancho de banda que te permite conservar el detalle de los transientes con una resolución asombrosa, los preamplificadores Audient son la mejor solución para cualquier tipo de sesión. La matriz envía señal a cualquiera de los 16 buses de grabación, y también puedes usar los 8 primeros buses para crear subgrupos. Podés enviar cualquiera de los canales a cualquiera de los buses, para una total flexibilidad al momento de enviar audio al DAW o a los subgrupos. También puedes rutear el audio desde el fader largo y elegir si querés seguir el paneo del canal. Luego vas a encontrar 6 auxiliares y 2 envíos de mezcla de monitoreo para los artistas. Y todo esto lo puedes asignar antes o después del fader. Además, también puedes optar por tomar el audio desde el fader largo o el corto. Los ecualizadores tienen 2 bandas completamente paramétricas, de 450 Hz a 20 kHz, y te brindan control total de cada canal. También vas a encontrar bandas de graves y agudos tipo shelf para mayor control. La banda de agudo tipo shelving opera a 10 kHz, pero podés presionar el botón Air para que trabaje en 18 kHz. Por su parte, la banda de graves tipo shelf opera a 50 Hz, pero pasa a 100 Hz si presionas este botón. Las bandas paramétricas y tipo shelving están disponibles para ambos fader y también las podés dividir entre ellos. Por ejemplo, esto te permite grabar con el ecualizador paramétrico en el fader corto para aplicar ecualización quirúrgica, mientras monitoreas con las bandas tipo shelf en el fader largo. Y todo esto siempre en el mismo canal. Ambos fader tienen funciones de paneo, solo y muteo, además de un botón para agregarlo a la mezcla. También podés invertir los canales para tener un control más preciso de los envíos de señal a cinta o al DAW y utilizar el fader largo de ser necesario. Además de los channel strips, la sección del master tiene 4 entradas estéreo, diseñadas para conectar efectos de modulación o instrumentos estéreo. La sección del master también tiene 8 faders más que podés utilizar como faders de subgrupo. Estos toman la señal de los buses 1 al 8 y te dan acceso a puntos de inserción balanceados. Pero también los puedes usar como 8 entradas de línea y vas a contar con 48 canales de mezcla en menos de un metro cuadrado. También podés dar ese toque final a tus trabajos utilizando el compresor de bus de mezcla integrado. Este compresor, al que se lo suele comparar con el de las clásicas consolas analógicas de la década del 80, te permite controlar niveles y agregar peso, profundidad y calidez a tus mezclas. Además, te ayuda a dar cohesión a tus producciones para lograr un resultado más profesional. La ASP4816SE te ofrece una solución de monitoreo completa. La sección de monitoreo incluye todo lo necesario para comunicarte con los artistas, foot switch para el talkback, un potenciómetro de solo al frente y podés elegir la fuente de audio y controlar el volumen de monitoreo, siempre con una cadena de audio pasiva y corta para un monitoreo claro y preciso. A diferencia de otras consolas, podés conectar la ASP4816 directo al tomacorrientes. Esto evita el uso de transformadores externos y la transforma en una de las consolas compactas más silenciosas y eficientes del mercado. La ASP4816 fue rediseñada por completo para verse increíble en el centro de tu estudio y ser todavía más fácil de usar. Su nuevo color, rótulos fáciles de leer y apoyabrazos de madera hecho a mano en el Reino Unido hacen que la ASP4816SE sea una consola de primer nivel en todo aspecto. Para mayor información sobre la ASP4816SE, ingresa a audient.com o contactanos.